Muy bien, señoras y señores, son las 7 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México. Vamos a ver qué espectadores llegan aquí, que se empiecen a conectar a la sala. No han llegado espectadores. Bienvenido por ahí, quien llegó a la sala. Estamos a punto de iniciar, nada más estamos esperando a que Rogelio Hernández se conecte. Un segundo, por favor. Parece que hay una falla técnica. Voy a reenviar esto. A ver, vamos a ver. Segundo.
Muy bien, vamos a ver si ya. Nada más estamos esperando que se conecte Rogelio Hernández. Unos minutos, es pues una falla técnica, a veces así pasa cuando hay conexión en vivo. Muchas gracias por su paciencia. Oh, perdón. Te estás conectando, me parece que Karim, ¿verdad? ¿O no? Sí, aquí estoy, Víctor. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Pues nada más estamos esperando a que se conecte Rogelio. Parece que tiene el mismo inconveniente que tú y yo hace un momento, entonces vamos a ver cómo. Ah, eso sí, creo que si te desconectas y si te vuelves a conectar, se pierden los controles de la sala. Ah, ok, muy bien. Entonces, para dejarlos activados. Sí. Ándale, pues ya llegó el mero, mero petatero. Nada más esperamos a que nos des el luz verde, Rogelio, y comenzamos, ¿eh? Que te pongas cómodo. Hola, hola, ¿ya estamos ahí? Te escuchamos perfectamente, Rogelio. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí, siguiendo, ¿no? Excelente, Rogelio. Pues vamos a iniciar. No me dio tiempo de avisarle a toda mi lista de suscriptores. Entonces, vamos a grabar el video, vamos a hacer la entrevista en vivo y ya después les envío el enlace para que puedan ver la entrevista. ¿Está bien? ¿Te parece bien, Rogelio? Claro que sí, perfecto. Muy bien, Rogelio, pues entonces vamos a iniciar. Ya prácticamente se está transmitiendo directamente desde el enlace que publicamos en la fanpage. Apenas somos tres espectadores, que sería Karim, que está del otro lado, me está apoyando. Le voy a silenciar en este momento su micrófono. Y me voy a quedar contigo en la línea, Rogelio. Dame un segundo, ¿eh? Claro. Ok. Perfecto, todo está ya que marcha sobre ruedas. Pues vamos a empezar entonces ahora sí. Un saludo a todos los que nos están siguiendo directamente desde cursodecorel.com. Esta es una entrevista especial con el actual monarca del concurso de CorelDRAW 2015, que es Rogelio Hernández. He tenido el gusto de trabajar con Rogelio ya en algún proyecto. Puedo dar fe de la buena persona que es Rogelio, lo profesional que es Rogelio, pero pues ahora sí, Rogelio, cuéntanos, a ver, ¿qué se siente ser el ganador indiscutible y por partida doble, tengo entendido, este año 2015? Cuéntanos. No, pues son muchas emociones. Yo, aunque sí me lo esperaba, porque pues me esforcé mucho en hacer esto, este trabajo, la verdad es que con toda la emoción que tienes de saberte ganador,
de que, pues, no quiero resultar presumido, pero pues ganarle a personas del otro lado del mundo, ¿no? De Rusia, de España, Estados Unidos. Entonces, la verdad es que sí son emociones muy, muy fuertes que incluso a veces todavía no me la creo. Eso es algo que te llena en muchos aspectos, ¿no? Y tu familia y tus amigos que te digan, o comentarios de otras personas que ves, y pues, la verdad es que sí es muy satisfactorio. No, sí, debe de ser porque, bueno, estuve viendo yo las categorías, lo que apareció pues en la página de Corel.com, y estuvo bien cerrado este año. Estuve viendo ahí al chavo este de Polonia, Tomás, que hizo una chamba en PhotoPay. Dije yo, ah, hijo, qué bárbaro, este tipo está duro, está fuerte. Joseph Díaz, que ha sido campeón también en este tema del concurso, también hizo, me parece que hizo un excelente trabajo, pero pues saliste avante, campeón. ¿Y cómo te enteraste del resultado? ¿Te avisan? ¿Se ponen en contacto contigo? ¿Un email? ¿O tienes que estar pegado a la página para ver qué pasó? No, sí, te avisan antes de, precisamente para llenar cierta serie de formularios donde cedes los derechos, pero pues sí, te avisan un tiempo con anticipación para que precisamente reúnas los requisitos que ellos te piden y que no tengan conflictos legales cuando se presenta con ciertas ondas de roba de derechos o cosas así. Ya ves que en la web es muy fácil como que apropiarse del contenido de otras personas. Entonces, con esta finalidad lo hacen, pero sí te avisan. Me avisaron que era ganador el 9 de julio de las tres categorías y que les tenía que mandar algunos documentos. Y ya después me dio una semana para mandarlos y hasta fue como por el 20 de julio también, que me dijeron que había sido el ganador definitivo, y pues de ahí todavía me dijeron que iban a dar fecha para hacer la publicación, obviamente que no lo podía comentar con nadie, y pues ya a partir de esa fecha pues nada, estaba esperando a que diera el 30 de julio para poder decirles a todos que había ganado. ¿Cómo ves? No, pues qué padre, campeón. O sea, no sé, ¿qué fueron los 21 días más largos de toda tu vida, no? Sí, no, se me hicieron eternos. Sí, Oye, sí. o sea, ni siquiera, digo, acá entre cuates así, que a tu mamá, no sé, a tu no, ¿eres casado o eres soltero? ¿Cómo estás ahí con...? Estoy con mi novia. Órale. Entonces, Sí. ¿no le dijiste nada? ¿No se te salió así una pizcachita o algo así que, oye, ¿qué No, crees y que...? francamente sí tenía muchas ganas de hacerlo, pero soy como que de las personas que prefieren ya hasta que te esté totalmente asegurado, y entonces como que no quería dar así como que a ti ya te digo y a ti no, sino darle la noticia a todos, ¿no? A mis amigos, también para que nadie se sienta. Entonces, pues sí me lo guardé, y incluso me preguntaban mucho, oye, ¿qué pasó con el concurso? Y mi novia me decía, ¿ya te dijeron algo? Y aunque ya sabía, no, pues hasta después van a dar los resultados y ahorita todavía no sé nada. Ya cuando les dije, igual me preguntaron que si apenas me había enterado, y ya le dije, no, pues fue desde hace tiempo, y ya dijeron, uy, ni siquiera nos dijiste o algo así. Pero pues sí, era precisamente para guardar la noticia en un momento especial. No, bueno, pues a todo dar, ¿no? Yo creo que ha de ser que te pusiste, yo creo que sería a brincar o qué hiciste, o sea, te enteraste y te pusiste a chillar, no sé, ¿qué pasó? A ver, cuéntame esa onda. No, de hecho, me estuvo raro porque incluso en la convocatoria manejan que nos iban a avisar a partir de los primeros 10 días de agosto. Entonces, francamente yo no estaba esperando ese correo hasta pasado agosto, ¿no? Bueno, pasado julio y entrando los primeros días. Pero pues como casualmente por el trabajo y cosas así, pues diario reviso mi email y aparecía ahí el nombre de Gerard, que es el vicepresidente de Corel, y decía el dominio de Corel, ¿no?
y eran tres correos, y entonces se me hizo raro. Obviamente primero lo vi y no reconocí el correo, y también pensé que era como de alguna estafa, o ves que luego de spam que te mandan, pero pues de todo modo lo revisé y dije, ah, pues es de Core, y ya lo abrí y decía, felicidades, has ganado el primer concurso, el primer lugar, y venían tres, entonces venía uno de rotulación vehicular, después venía el de speed painting y después el de bellas artes, y después, o sea, los vi. Él le medio traté de entender al inglés porque te lo mandan todo en inglés, y entonces me siente la emoción, dije, ¿qué dice? ¿Qué? Sí, y pues ya vi, y recuerdo que estaba en el trabajo y estaba vuelto loco con un buen de cosas, entonces pues dije, bueno, pues después lo leo con calma, y y ya lo cerré. Ya cuando llegué aquí a su casa, me puse a leerlo ya que detenidamente, y pues ya fue la emoción que nada me reservé para mí, pero así, o sea, no sabía si gritar o saltar, o tenía mucha, mucha emoción contenida. No, oye, entonces, a ver, entonces ganaste en tres categorías. Categoría que fue ilustración rápida, o cómo está la onda, a ver, porque eso ya no me quedó claro. Yo vi dos proyectos, que fue el de rotulación vehicular. Y el otro, pues el video en speed motion. Pero entonces, ¿qué? ¿Es una categoría aparte el video o qué o cómo? Ah, sí, lo que pasa es que en total son seis categorías, que son, es rotulación vehicular, gráfico, publicidad y gráficos especializados, bellas artes o ilustración, es, ¿cuál otra? Textil, Ah, sí. estudiantes y speed painting. Entonces son esas seis. De esas, gané rotulación vehicular, gané ilustración y bellas artes, que es, digamos, la imagen, el dibujo, y gané el video de speed painting, o sea, son esas tres categorías. Y ya como fui ganador de más premios, entonces me dieron el primer premio absoluto de esas tres. Oh. Qué bárbaro, ¿no? Ha de ser una onda así como que bien emocionante. O sea, yo trato de sentir así esa emoción, pues debe ser otra onda. Oye, Rogelio, y bueno, ya pasando a temas más profesionales, en una palabra, en una frase, en un concepto, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Rogelio? Porque bueno, yo he trabajado contigo, sé la calidad de persona que eres. Pero pues hay gente que no te conoce, gente que te va a ver por primera ocasión o que sabe muy poco de ti. Yo tengo aquí junto con en la sala a Karim. Yo le dije, oye, fíjate que tengo un amigo que ganó el primer lugar, y como que me dijo, pues ve tú a saber quién es Rogelio. Pero ya le platiqué, le dije lo que hacías, y oye, pues está interesante. Entonces, tú en una palabra, en una frase, en un concepto, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Rogelio Hernández? Híjole, pues yo creo que es un poco complicado porque nunca me había puesto a pensar directamente en eso, pero yo creo como que así en conceptos muy breves, de que si soy una persona que ama lo que hace, que así como que yo alguna vez escuché una frase que, haz lo que siempre te gusta y nunca vas a tener que trabajar, ¿no? Y entonces en eso me he definido yo. Y dibujar me ha gustado desde pequeño y es lo que he hecho hasta ahorita. Y siempre lo he tomado como hobby, incluso, haciendo esto, con Corel Draw, son cosas que las hice como que por curiosidad y a ver qué pasaba. Lejos de como que voy a ganar y voy a ganar, ¿no? O sea, sí tienes esa mentalidad, pero lo que sí era como que experimentar con esas herramientas, ¿no? Entonces, siempre he sido de que las cosas que me apasionan, soy muy hambriento de ellas, me apasiono, y las quiero absorber. Y siempre he sido así como que, como que buscar más allá de lo posible, de hacerlo lo mejor posible, de esforzarte por conseguir las cosas que quieres, como que soy muy, muy tenaz en ese sentido.
Órale. Oye, y bueno, desde chavito entonces te gustó este tema de dibujar, de hacer todo esto. ¿Podrías decir que ya lo traes en la sangre? Porque mucha gente cree que esto es un don, pero, o sea, concretamente, ¿te ha tocado batallarle, Rogelio? ¿Te ha tocado sufrirle en este oficio? No, bastante. Sí, yo, a mí cuando la gente me dice, ah, lo que pasa es que ya naces con ese don, pues a lo mejor no es completamente, pero, o sea, como que no me gusta que me digan eso, ¿no? Porque es básicamente mucho esfuerzo y dedicación, es día a día, ¿no? Como que a lo mejor luego la gente me dice, es que a ti te sale bien fácil, y probablemente sí, ¿no? Pero si vean todas las horas que uno se tiene que esforzar, y que te digo que es hobby, pero al final es como que tener disciplina en hacerlo, ¿no? Y el amor y todo eso, y es año y día tras día, ¿no? Hacer y esforzarse por mejorar, porque la línea o el color o lo que quieres que salga tal cual, ¿no? Y no conformarte con, ah, pues ya quedó más o menos, ¿no? No, si no me quedó, vuelvo mañana y lo vuelvo a hacer y queda mejor porque ya tienes una experiencia anterior, ¿no? Pero sí, yo creo que probablemente sí tengas cierta capacidad, como los deportistas que tienen como que más sus genes se adecuan a algo para realizar un deporte en específico. A lo mejor nuestros genes como dibujante, a lo mejor tenemos un poco la vista más desarrollada o la percepción, a lo mejor se nos facilita un poco el trazo, pero el dibujar es más constancia y disciplina que otra cosa. Sí, claro, sí, claro. Oye, veo que ahí en tu habitación o donde estás transmitiendo, tienes algunas pinturas adicionales. ¿Tú las hiciste esas? ¿Tú así eres de que, a ver, me voy a poner a pintar en la pared y te pones a pintar en la pared o cómo está el rollo ahí lo de atrás? Exactamente. Cuando, pues, soy de las personas que si tiene un lápiz, a ver dónde raya, ¿no? Y en Okay. una libretita, en un trozo de papel. Y si no tengo, pues agarro la pared o el que está de ese lado es una mesa que dejó de servir y ya le iban a tirar. Y dije, no, pues quítale las patas y dámela y me pongo a dibujar. Y la otra igual también, pues estaba así un día que no tenía nada que hacer. Y como que vi la pared muy limpia y dije, pues bueno, le empiezo a meter. Y pues ya, es una reproducción de la Espigliata de Leonardo da Vinci. Sí, y lo que veo yo es que tienes como que un estilo definido, o sea, te gusta mucho este tema de combinar como que la luz y las sombras. Digo yo que te tengo ahí en contacto en el WhatsApp, veo que tomas fotografías y como que te gusta esos ambientes trémulos. ¿Podrías decir que es parte de tu personalidad, Rogelio, o simplemente te gusta? O sea, Rogelio es así medio introvertido, así no habla con nadie. ¿Cómo es Rogelio? Pues en realidad sí soy un poco introvertido, como dices, aunque bien me gusta como que relacionarme mucho con la gente, pero más bien soy muy reservado. Y aunque no lo había visto de esta manera, yo creo que sí, o sea, como que este tipo de estética, como dices, de los contrastes de una luz fuerte y una sombra muy pronunciada, como que es algo que siempre me ha gustado mucho. Yo creo que sí, de cierta manera me refleja un poco, porque te guardas mucho, pero de la otra parte, como que también tienes esa necesidad de proyección, ¿no? De que te reconozcan, y entonces es como que tienes una parte que muestras y tienes otra parte que ocultas. Oye, Rogelio, y así de cuates, ¿cuánto trabajo te costó dominar la herramienta Maya? Porque hace 2 años ganaste también el segundo lugar, ¿no? Si mal no recuerdo, o el tercer lugar, ya se me olvidó. El segundo lugar, ganaste el segundo lugar. Pero ¿cuánto tiempo te tomó dominar la herramienta Maya? Porque si mal no recuerdo, esa herramienta salió en CorelDRAW X3. La verdad no recuerdo en qué versión haya salido. Yo empecé a manipular por ahí como el Corel 11, cuando empecé a ocupar Corel en la escuela. Y la herramienta Maya,
Yo creo que sí tuve acercamientos como en ese momento, pero no lo desarrollé tanto. Yo prácticamente he usado Corel para hacer logotipos y publicidad impresa. Pero fue a raíz del concurso donde me enteré, te digo que ya había hecho como que rostros, pero no me habían satisfecho al 100%. Sabía que tenía una buena capacidad, pero a lo mejor no lo había terminado de desarrollar. Y en el concurso de hace 2 años, fue cuando la traté de experimentar. Y de hecho, justo a la mitad del dibujo, no sé si te acuerdas del rostro cuando lo espejeo y lo completo. Ya prácticamente lo iba a dejar, dije, no, no me gusta, no sirve, y lo dejé ahí, ¿no? Y al otro día regresé y dije, no, pues es que esto tiene que quedar, ¿no? O sea, porque la herramienta, pues sirve. Y ahí me puse otra vez a darle, hasta que me gustó como quedó. Entonces, como que no fue tanto tiempo el que me llegó a dominarla, porque la herramienta para mí se me hace sencilla. Ya teniendo como que, más bien lo difícil es saber comprender cómo se maneja el color en esa herramienta, ¿no? Porque digo, esa herramienta es con prácticamente precisión milimétrica, te pone el color, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es hacer dibujos anteriores que te permitan comprender cómo manejas la luz en la malla. No, bueno, pues entonces sí te echaste un rato, ¿no? Oye, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste tú? ¿Estudiaste concretamente diseño? Porque la otra vez estaba viendo tu ficha bibliográfica en tu página. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, que está en cerca de Valdera, aquí en la Ciudad de México. Estudié diseño gráfico. Y concretamente, bueno, pues ya poco a poco tú fuiste agarrando tu estilo, porque lo que enseñan en la escuela la mayoría de las veces es prácticamente teórico, pero me supongo que tú fuiste agarrando tu estilo, dominando tu técnica y dijiste, pues de aquí soy y aquí me quedo. Quiero pensar eso. Sí, de hecho, te digo que si bien yo estudié diseño gráfico, me fui porque como que no había algo que me complementara tanto como lo que yo venía haciendo era pues puro dibujo, pero no tenía nada académico. Simplemente era de que dibujaba y de hecho hasta antes de entrar a la escuela, lo único que yo dibujaba era con un lápiz y papel, no conocía materiales o cosas así. Y entonces yo quería pues una instrucción pues más específica. Y la opté de estudiar artes plásticas, pero como que no me sentía tan a gusto también con esa. Me gustaba también mucho lo que es la publicidad y el diseño. Entonces me incliné por esta carrera, pero siempre me, como que el punto fuerte de ingresar a esta fue seguir dibujando y aprendiendo como que algo más académico. Pues los programas y cómo desarrollarlo. Ok, Rogelio. Oye, ¿y cómo es una rutina de trabajo de Rogelio? ¿Eres así bien aferrado, así de 8 horas pegado a la computadora, 10 horas pegado a la computadora? ¿O eres más light, eres de los que vamos a tomarnos un refresco, vamos a llevarnos la más relax? ¿O eres así medio aferradín, así de medio nerd, ahí pegado todo el santo día a la computadora? Sí, soy como que muy persistente en ese sentido, porque yo trabajo las mañanas en una oficina para un corporativo, igual haciendo diseño y publicidad. Y terminando eso, salgo a las 3, llego acá a la casa, como y me sigo en proyectos. A veces tengo trabajo por proyectos por fuera o en los míos, como en el caso del concurso. Y pues la verdad es que, como es algo que me gusta, entonces sí me puedo pasar 4 o 5 horas en la tarde y, o sea, no soy como mucho del que diga, ah, pues ahora sí no voy a hacer nada de dibujo ni de diseño, aunque sea un sábado o un domingo, tengo que hacer aunque sea algo, porque pues sí es como que parte de mi esencia, de mi forma de ser.
Entonces, y sobre todo cuando tengo trabajo, que es como que para entregar a un cliente, pues también soy igual de dedicado y me gusta presentar todo en tiempo y en forma bien, pero sí soy muy como comprometido en esa parte. No, sí, digo, me consta que cuando desarrollamos el proyecto para cursodecore.com, tú eras el más listo ahí, el más apuntado, y me consta que eres bien dedicado con tu chamba, bien, bien meticuloso, y de verdad te felicito. Oye, dices que trabajas para un corporativo, ¿para quién trabajas? Es un corporativo que maneja clubes deportivos. En Cuernavaca, en Acapulco, Ixtaca. Y yo trabajo en el corporativo que está aquí en la Ciudad de México por Constituyentes. La empresa se llama Coral Clubes. Órale, pues, y bueno, pues me supongo que te cotiza esto, ¿no? O hasta para ellos les sirve, ¿no? Tenemos en nuestra plantilla laboral al número uno del mundo, algo así, o no te han ofrecido nada, algo de beneficio al respecto. Pues justamente hoy, apenas por el trabajo que tenemos, apenas hoy tuve la oportunidad de comentarle a mi jefa y pues así como que también dio el grito en el cielo y dijo, ¿cómo es posible que no le hubiera dicho antes? Que no sé. Y entonces tenemos junta con los directivos en los próximos días y también dijo que pues le vamos a comentar a todos para ver qué posibilidades hay. Pues de crecimiento, todas esas cosas. Pero sí, definitivamente, como hace 2 años, igual se enteraron y pues fue así como que un cúmulo de felicitaciones y de beneficios que sí, definitivamente trae el pues conseguir este tipo de premios. Sí, porque digo, pues al final del día, hasta como reconocimiento, digo, por parte de la empresa. A título personal, Rogelio, ¿tienes alguna meta futuro, un plan a futuro? ¿Trabajas en algún proyecto a futuro que digas, a lo mejor en X tiempo ya soy mi propio jefe? Porque bueno, por lo que escucho, eventual, o no eventualmente, sino aparte de tu chamba, pues haces trabajos externos. A título personal, ¿tienes alguna ilusión, algún sueño a futuro? Sí, de hecho tengo varios. Yo anteriormente ya había tenido un negocio de rotulación, de impresión, y que dejé por continuar en la empresa donde estoy ahorita, pero ahorita ya con más conocimiento y con las oportunidades que he tenido últimamente, con las relaciones que he hecho a lo largo de este tiempo, tengo ya la idea de próximamente montar una agencia de publicidad. Y que espero junto con algunos compañeros que también se dedican a esto, pero que cada uno como que lo hace desde su rama, pues unir esfuerzos y fuerzas y complementarlo para crear A la par también me estoy especializando en ilustración para pues también como si se presenta la oportunidad empezar a trabajar para agencias como exclusivamente ilustrador y empezar como que ya a dejar, no completamente, pero sí de cierta manera el diseño para enfocarme completamente a la ilustración. Esos son como que los proyectos más fuertes que tengo por el momento. A corto y a mediano plazo. No, bueno, o sea, ahorita las herramientas que te cayeron, pues van a estar de perlas, ¿no? Para lo que quieres hacer, no sé, digo, pues a lo mejor un 50 y 50% de tiempo, pues ya digo, de corazón que te deseamos que te vaya bien. Oye, digo, hemos hablado de cosas padres, de lo que te ha pasado, pero ¿cuál ha sido tu peor experiencia en este mundo del diseño? Porque hay quienes piensan que a nosotros nos ha ido color de rosa y que nos caen flores del cielo. Tu peor día como diseñador, me has hablado de las cosas buenas que te han pasado, de cómo ha tenido un efecto el diseño en tu vida, pero algo que digas, híjole, aquí sí dije, yo creo que me dedico mejor a otra cosa. ¿Alguna vez te pasó algo así? Pues hubo una experiencia que no me dejó muy satisfecho. En un tiempo
Estuve pintando murales para antros por la zona rosa. Tengo un amigo que me conectó con varios y casualmente fui a parar cerca del Estadio Azteca para pintar un antro que iban a inaugurar. Entonces, pues ya me pidieron me dieron las especificaciones, le hice el presupuesto y empecé a pintar conforme me iban dando los materiales y me iban, como permitiendo, porque como van liberando espacios que terminan de construir y ya los voy pintando para que prácticamente cuando terminen inauguren rápidamente. Entonces tardaba mucho en que me liberaran un espacio y otro, ¿no? Y al final no me dejaron el espacio como lo necesitaba y yo pinté. Y fue una serie así como que de cuestiones que el dueño, que no era quien me había contratado, porque yo estaba de la mano de un decorador de interiores, me comentó que no, que no le había gustado, y entonces así como que era una persona así muy prepotente y prácticamente me corrió y me dijo que no me iba a pagar nada, y yo así como que, pues estaba solo y estaba todo su equipo de él, y así como que dije, pues, ¿qué hago, no? Y así como que fue algo como que de impotencia, de tristeza, de malestar, pero pues afortunadamente digo, no volví a pararme por ese lugar, pero te digo que este trabajo me lo había conseguido mi amigo con el que estaba trabajando y pues no hubo problema por el pago, pero sí fue como que algo que no me dejó un buen sabor de boca. ¿Qué dijiste? Yo creo que mejor le cambio de aires, ¿no? A lo mejor ya. Pues no, no, en realidad pues, uno se va acostumbrando de que pues, hay todo tipo de personas, ¿no? Y que no les podemos caer bien a todos y que incluso algunos clientes, que también como vas agarrando con niños, hacen ese tipo de cosas precisamente para no pagar y son varios, ¿eh? Entonces como que ya más o menos te vas cubriendo y te vas curando de espanto, dirían por ahí, ¿no? Entonces sí, pues digo que al final es algo que siempre me ha gustado, entonces como que no creo que hasta ahorita considerar cambiar esto, por otra cosa, no, la verdad no creo, porque sí es lo que siempre me ha gustado hacer. Qué bueno, Rogerio. Oye, y bueno, aparte de el famoso 9 de julio, que yo creo que van a pasar varios años para que olvides ese día en el que anhelabas haber puesto atención en las clases de inglés para poder leer fluido todo lo que tenías. Aparte de ese día, que quiero pensar que ha sido uno de los mejores días de tu vida, ¿cuál ha sido el mejor día de tu vida como diseñador? El mejor día de tu vida. Bueno, aparte de digamos, dejando de lado con él, bueno, también tuve la oportunidad de en la escuela donde estoy cumplió hace como 4 años, cumplió 75 años la escuela y invitó a grabadores reconocidos de tanto nacionales como extranjeros, vinieron desde Asia, desde España, grabadores internacionales, y publicaron un libro que se llama 75 años educando para las artes gráficas. Y afortunadamente había un espacio para los artistas o los alumnos egresados que contemporáneos y me invitaron a participar en él. Entonces también fue un día muy muy bonito porque llegaron a hacer esa conferencia y publicaron el libro con dos obras mías, pero el hecho de estar junto con grabadores internacionales también reconocidos y que han hecho historia. Entonces, a mí me provocó mucha satisfacción porque, pues, hasta ese momento, pues, prácticamente era así como que no había tenido ningún logro importante y entonces ese fue como que me empezó a acercar y me motivó nuevamente, pues, a buscar mayores reconocimientos, ¿no? Entonces, ese fue como que un día muy satisfactorio. Oye, o sea que ya te gustó esta onda de ganar cosas y
Ya te estás familiarizando con este, ¿cómo se dice? Con este argot, con este ambiente así de poner los primeros lugares. ¿Vas a seguir participando en futuros concursos? Digo, nadie tiene la vida comprada, pero el 2017 verá de nuevo a Rogelio luchando por el primer lugar. Sí, no, por supuesto que sí. De hecho, prácticamente terminé de la emoción de y dije, ¿ahora qué voy a dibujar para el siguiente concurso? Porque sí, también me queda claro que de las ilustraciones y de los trabajos que mandaron en los concursos anteriores desde hace tres ediciones, este ha sido así como que el que ha entregado mayores retos y trabajos muy completos. Yo también cuando vi los otros, estaba así como que sudando y dije, no, pues va a estar muy reñida la competencia. Y cosa que a lo mejor no pasó en la edición anterior, donde ganó Alex, porque pues sí, su ilustración que hizo fue como que evidente de que dejó a todos nos dejó a todos los demás pues muy por debajo de su calidad, ¿no? Pero en este sí vi como que cosas que a lo mejor uno u otro pudo haber quedado en otro lugar y yo creo que nadie hubiera dicho que no se lo merecía, ¿no? Entonces, si esto fue en esta edición, yo creo que la siguiente va a ofrecer todavía cosas muchísimo más interesantes y de una calidad excepcional. Sí, o sea, Pero sí, pero precisamente ese es el chiste, ¿no? Concursar contra gente que verdaderamente tenga una capacidad fuera de lo normal y pues qué gusto que se pueda superar y si no, pues va a ser justo también porque pues, va a ser un esfuerzo que le costó a esa persona, ¿no? Entonces yo con todas las ganas y con todo el amor del mundo voy a participar nuevamente. no, sí, te digo, ya te gustó y pues vas a querer estar colgado ahí. Ya nos vas a tener acostumbrados a ser de los primeros que andes por ahí, ¿no? Y de verdad, fue un excelente trabajo el que hiciste. Yo, si me permites hacer un comentario, yo veo que a Corel le gustan mucho los acabados también de las chicas, porque el de hace 2 años, igual, aunque fue, pero con la herramienta mezcla, no me acuerdo cómo fue el. ¿Sí se llama Alex, el que ganó hace 2 años? No me acuerdo. Sí. Él utilizó la herramienta mezcla y también como que les gustan las chicas de perfil, porque también en la primera edición que ganó, me parece, Joe Díaz, también era una chica y estaba más, tal vez me equivoco, pero bueno, lo que yo digo es, a Corel le gustan las chavas, así que de ahí no te muevas hasta que pase otra cosa, mano. ¿Verdad? Sí, como que yo creo que es mucho de que a la gente le gusta también ver eso, ¿no? Entonces, como que también se definen y yo creo que es parte de las mezclas de muchas cosas, porque nosotros como hombres, la mayoría, bueno, más bien todos los que han ganado son hombres, pues si vas a hacer algo, lo haces con gusto, ¿no? Y buscas la manera de que, de satisfacer, que tu trabajo te satisfaga, ¿no? De todas las maneras. Y entonces yo cuando hago una ilustración como esta, pues sí, veo como que referentes estéticos y son cosas que me gusta hacer, ¿no? Y entonces dentro de todas esas, pues obviamente está la mujer. Y entonces yo creo que uno como hombre dice, ah, pues si voy a hacer algo que me guste, pues ese es como que el centro principal, ¿no? Y ahí ya va Corel. Y pues igual Corel, pues no es lo único que califica, pero sí ha sido más bien como que coincidencia, ¿no? Pues mira, digo, o sea, al final del día, ironías de la vida, porque lo que comentas es cierto, o sea, qué curioso que han ganado solamente hombres con mujeres, presentando trabajos de mujeres, ¿no? Igual a lo mejor alguna chica dice, oye, a ver, les voy a dar la vuelta y voy a hacer un trabajo de un chavo, y gana una mujer, no sé, digo, vamos, yo conozco y me consta sigo mucho la página de Corel Club o Club Corel, se me olvida mucho el nombre.
Esta chica se llama Piti Pintor, o así se identifica en las redes como Piti Pintor, o algo así, no lo recuerdo bien, y hace unos trabajos increíbles. No sé si tú la has visto, no sé si tú has o he tenido oportunidad de ver alguno de sus proyectos. A veces publican en la fanpage de Corel, México, trabajos de ella, y digo yo, wow, esta chava, o sea, está para competirle a Alex, está para competirle a Joe. Y pues por supuesto que tienes competencia, campeón. No, sí, de hecho yo antes de ingresar a este concurso sí había visto sus ilustraciones y yo también me quedaba maravillado de que cómo es posible, porque también tiene un realismo muy, muy, logrado, muy bien logrado. Entonces, yo decía, ¿por qué no se mete a concursar ella si es, pues muy buena en lo que hace, ¿no? Y casualmente hoy tuve, unos comentarios con ella en la mañana, de que sí, sí se metió, pues obviamente no resultó seleccionada, pero pues ahí está. Y sí, yo antes de verla, de empezar a ilustrar como tal en Corel, había visto sus ilustraciones y me han parecido siempre magníficas. Pues sí, a lo mejor el próximo año da una batalla aún mejor. Sí, debe de ser, debe de ser. Oye, Rogelio, pues yo te agradezco que apartaste unos minutos para estar aquí conmigo, que me diste esta entrevista en exclusiva. No sé si te ha pedido alguien más entrevistas para lo que es, pues, como primer lugar que te tocó. Pero yo lo que te quisiera pedir de favor es, bueno, tú sabes que yo me dedico a enseñarle a la gente este tema de Corel. Yo soy un poco más, me inclino más por el lado comercial para ayudarles a quienes quieren dedicarse a esto en un terreno, quizás no a nivel artístico, sino a un nivel, pequeñas y medianas empresas. Pero, ¿tú qué consejo le darías a quien está iniciando en Corel, a quien está iniciando en este tema? ¿Qué le dirías a esa persona que cree que esto es imposible? ¿Tú qué consejo le darías? Ah, pues básicamente que nada es imposible, ¿no? Todo es posible, pero yo creo que abarca mucho el compromiso de una persona a lograr lo que en realidad quiere hacer. Entonces, yo personalmente prefiero Corel a Illustrator porque es una herramienta para mí más simple. Siempre que tuve la oportunidad de comparar ambas, me gustó el manejo de las herramientas y cómo te permiten hacer las cosas. Entonces, yo creo que pues, si una persona, bueno, si yo puedo hacerlo, yo creo que cualquiera puede, simplemente que se esfuerce y que se comprometa. Obviamente con los tutoriales y la guía que le da, pues es más sencillo, porque cuando uno agarra un programa sin saber para qué sirve tal herramienta, o a veces necesitamos combinar dos o tres herramientas para lograr con un resultado, entonces nos choqueamos, vemos que no sirve, nos desesperamos y lo dejamos así. Pero ya teniendo una guía y teniendo el conocimiento y el deseo de aprender, yo creo que más bien es que se esfuercen un poquito. Acuérdense que nada que valga la pena se logra de la noche a la mañana, ¿no? Requiere su esfuerzo, pero si están comprometidos con lograr algo o aprender concretamente Corel, pues sean dedicados, sean disciplinados y pues échenle ganas, experimenten, no se pierde nada y menos en el ambiente digital, ¿no? Experimentas y no te sirve, lo vuelves a hacer, ¿no? Y no perdiste nada más que, ni siquiera tiempo, porque es una inversión y es práctica que el día de mañana o pasado, pues lo vas a hacer en un minuto a lo que a lo mejor hoy te toma una hora, ¿no? Entonces, échenle ganas, comprométanse y no se desanimen. Así estamos todos, ¿no? Muchas gracias, Rogelio. De veras que yo he podido comprobar la calidad de persona que eres. Yo te contacté para un trabajo y siempre me trataste con esa sencillez. O sea, digo, tengo poco de conocerte, te he tratado muy poco y bueno, de lo que yo he podido tratar contigo, eres una persona sencilla, una persona bien trabajadora.
Lo digo hablando con por los compatriotas que seguramente verán esta entrevista en México, no por nacionalismo, pero en México necesitamos buenas noticias, saber de gente que está chambeando, que está logrando cosas, que como tú, o sea, has pasado por de todo en el sentido de que has vivido lo que un diseñador común ha vivido, que te enfrentas a gente que te quiere transar, gente que se quiere aprovechar de lo que uno hace, que generalmente es eso, ¿no? Que se quiere aprovechar de lo que uno hace. Y yo, de todo corazón, así de cuates, te deseo el mejor de los éxitos, Rogelio, que todo lo que te propones te vaya muy bien como hasta ahora, que sigas teniendo salud, que puedas seguir desarrollando lo que más te gusta. Yo lo que te suplicaría es, sigue igual de sencillo como hasta ahora, no nos vayas a dejar de hablar porque ya eres el primer lugar y ya si te di no te conozco y si fue así pues no me acuerdo. Yo de todo corazón te deseo el mejor de los éxitos. Si algún día puedo hacer yo algo a favor tuyo de compartir tu trabajo o algo que quieras realizar, de todo corazón cuenta conmigo, con mis sitios web, con mi canal de comunicación. De todo corazón, Rogelio, pues felicidades. Muchas gracias, Víctor. Yo también, ya sabes que ha sido un gusto trabajar contigo porque nos hemos entendido bien y no hemos tenido así como que ningún problema, precisamente porque compaginamos nuestros intereses que son mutuos y tenemos una personalidad similar. Entonces, yo creo que también hace falta eso en México, que veamos la forma de ayudarnos en vez de a ver, te pongo el pie para avanzar yo primero, ¿no? Yo creo que el hecho de, no solo aquí en México, en el mundo entero necesitamos eso, necesitamos ayudarnos mutuamente, echarnos la mano, con conocimiento, con una palmada incluso, puede ayudar mucho y agradezco tu ofrecimiento de promocionar mi trabajo y también ya sabes que pues cualquier cosa, tanto en el ámbito profesional como en el personal, que te pueda apoyar en algo. Estoy en toda la disposición, igual también para alguna duda que tus suscriptores tengan, pues yo con todo gusto, si está dentro de las posibilidades, los apoyo. Y pues igual, ya nada más falta ver, ponerle fecha para la barbacoa de la otra vez, ¿no? Es lo que te iba a decir, o sea, a ver, viene la pregunta más importante de la noche. ¿Nos vas a invitar una cerveza con esos, digo, oye, campeón, o sea, $10,000 es un varo, ¿no? Sí. No, pues estoy planeando hacer una celebracioncita pequeña aquí en algún club de la Ciudad de México y ¿por qué no? Ahí te voy a mandar unas invitaciones para que se vengan a festejar. No, no me vayan a dejar colgado. No, pues mira, el día que tú quieras llegar, estamos aquí a 5 minutos de Palmillas. Nos vamos a echar, si quieres, una cerveza para que esté todo tranquilo, unos buenos tacos de barbacoa o lo que te guste comer. Aquí tienes las puertas abiertas, Rogelio, de verdad. Pues digo, pues nos haremos del rogar. Si dices que hay que ir al cotorreo, pues me voy a tener que hacer del rogar, pero donde que casi no me gusta, entonces pues ahí te aviso, pero no, pues aprovéchalo, digo, nadie le hace el feo a $10,000, así que pues adminístrate bien, no te los vayas a gastar en la parranda, y si te los vas a gastar en la parranda, pues los invitas a todos, ¿no? No te vayas a quedar así, de que yo solo. Sí, no, 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 claro que no. No, pero sí, hay que administrarlo bien porque si no en la fiesta se pierde todo y no se hace nada. Parte, una parte y una parte, ¿no? Eso es todo, Rogelio. Oye, aquí están preguntando en línea que cuántos años tienes, que si tienes novia y que a qué hora sales por el pan. O sea, yo ya no sé si es. Ah, pregunta Roberto, dice. No, pues tengo 31 años. Está chavo, Ando. Sí. Todavía estoy un poco joven. está muy bien, Rogelio. Pues es todo lo que preguntan en línea.
Creo que yo traté de invitar a los más que pude, de mis contactos, de mis seguidores, pero ya a la mera hora se me complicó esto del Hangout y tenemos otra plataforma con la que estamos dando algunas conferencias y nos interesa mucho pues utilizar algunas plataformas alternativas. Con tu permiso, pues esto lo vamos a colgar en YouTube y pues parece que no hay alguna otra pregunta. Por ahí alguien quería preguntar algo. Déjame checar aquí en la página si alguien quería hacer alguna pregunta. Karim, ¿querías hacer alguna pregunta? No. Sí. Pues más que una pregunta, quería felicitarlo y qué padre que nos esté compartiendo su experiencia tan grande que muchas veces vemos estos logros en el extranjero y se nos hacen tan imposibles y es un gran orgullo y pues una gran motivación tener a alguien como él que, como Rogelio, que nos está mostrando el gran talento que tenemos a México y que sí se pueden hacer las cosas. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, Rogelio. Muchas gracias a ti, Karen, por tus palabras y tus felicitaciones. Muy bien, señores, pues para mí ha sido un honor estar en contacto con ustedes el día de hoy. Un honor, Rogelio, espero que no sea la primera ni la última vez que estemos por aquí conectados. Yo sé que tienes una agenda muy apretada, pero pues, ahí de vez en cuando acuérdate de los cuates y hacemos algo en vivo para la gente. Claro que sí, con todo gusto. Me manda la invitación y pues con todo gusto ahí que puede salir para tus televidentes. Órale, pues, me despido, Rogelio, un abrazo a la distancia. Karim, me despido de ti también, un abrazo, gracias que me has estado apoyando estos días. Y pues ahí estamos trabajando, señores, un gusto estar con ustedes. Claro que Sale. sí, nos estamos viendo. Buenas noches. Nos vemos, Rogelio, nos vemos, Víctor, que pasen muy buenas noches. Hasta Igualmente, luego. gracias. Buenas Hasta noches. luego.